Para nosotros, desde el Instituto de Estudios Territoriales, que se conforma en la regional o no, la discusión está sobre la totalidad de la ciudad y sobre la vigencia de instrumento normativo que es nuestro Código Urbano. Un instrumento que fue sancionado en 2006 y hasta el día de la fecha no se ha revisado y no se ha terminado de especificar alguna situación puntual de distintos distritos. La problemática que surge hoy con respecto a este lote, donde se atesta, digamos, dentro de la discusión pública, tiene que ver con un lote que se encuentra en el distrito del borde de la costa, digamos, que se lo relaciona mucho, define la situación del borde costero. Nuestro código, en sus objetivos generales, establece que nuestra ciudad tiene como una mirada hacia lo ribereño, ¿no? Una mirada de una ciudad hacia el río. Pero por supuesto que nuestra ciudad ha crecido y no solamente eso es la situación de hacia el río, sino también hacia el interior del territorio. Nosotros creemos que esto es una oportunidad quizás de debatir la vigencia de este código urbano y buscar una forma, digamos que, en la cual participen muchos actores, ya que la ciudad no es una construcción unilateral, sino que debería ser una construcción donde muchos actores confluyen bajo el consenso. Creo que esta es una oportunidad, más que nada, para darnos este espacio de debate y empezar a verificar, analizar, cuestionar en algunas cuestiones la vigencia de esta normativa, que establece algunas situaciones un poco, si se quiere, grises, donde no están claras cuáles son las reglas, ¿no? Las reglas en cuanto a la construcción, donde un privado invierte en la construcción de una ciudad y donde el Estado debe estar presente para restringir o permitir esa construcción. Por supuesto que la discusión está dada hoy en día sobre el Parque Urquiza, si estos lotes pertenecen o no al Parque Urquiza. Nosotros desde el colegio estamos haciendo como una investigación que tiene que ver con un proceso histórico de la ciudad, sobre todo el borde costero, de toda la ciudad. Así que para decidir cuál es la situación o qué se debe hacer en este lugar, creemos conveniente tener en cuenta todas estas cuestiones históricas de cómo se fue dando el proceso de conformación del Parque Urquiza que conocemos hoy. Hubo diferentes etapas en donde el Estado ha tenido la oportunidad de expropiar ciertas áreas, incorporarlas al Parque Urquiza, pero entonces es interesante que la ciudadanía entienda este proceso y que hoy en día tenemos la oportunidad quizás de repensar a cómo va a seguir creciendo la ciudad y cuáles son las áreas que tienen que ver con lo público que tenemos que defender como ciudadanos. Por supuesto, nosotros la mirada tiene que ver desde lo profesional. Los arquitectos tienen total competencia en esta problemática y creemos necesario estar presente en estas decisiones que hacen a la ciudad, junto con otros actores, por supuesto, como las vecinales, las ONG o otros colegios. Y creemos conveniente, lo vemos a esta situación como una oportunidad para darnos esta discusión más que nada. Y ahora la arquitecta Mariana Caramela nos va a detallar la historia de este lote, que es un lote privado, pero como decíamos, es de uso público hace años. De ahí que no queda clara esta cuestión sobre la propiedad, que para los dueños sí es clarísima y los títulos parecen así acreditarlo, pero hay que ver lo que decía recién la arquitecta en relación a la zona del código urbano, así es, zona costera o no, y algunas polémicas que pueden haber en este sentido. Bueno, estos lotes fueron, digamos, siempre de dominio privado. A lo largo del proceso histórico de la ciudad, estos lotes fueron pasando, digamos, de un propietario a otro, y hoy están dentro de un área que tiene como una,
como que la ciudadanía lo ha incorporado como parte del Parque Urquiza, y hoy lo vivimos de esa forma. O sea, hoy tenemos ese lugar que pareciera ser como una terraza de la cual se divisa el río, donde los fines de semana las personas también pueden ir a estar y estar en un entorno natural. Pero la realidad dice que hoy esos lotes tienen un propietario y como tal, y están, al estar inscrito en un distrito que permite cierta edificación, la realidad es que tiene un dueño y que, como todo propietario, tiene también su derecho a construir lo que la normativa define, ¿no? Pero entonces la discusión no es si el dueño va a construir o no, sino discutamos cuál es la normativa que se rige en un entorno que tiene que ver más con lo público y con la identidad de la ciudad. Entonces creemos que es conveniente tener esta discusión sobre la planificación toda de la ciudad. Hoy conocemos, por ejemplo, que nuestra ciudad tiene un recorrido de importantes varios kilómetros sobre la costa y no tenemos acceso al río en todo ese largo, ¿no? En ese recorrido. La pregunta es por qué llegamos a esta situación y cómo podemos, no sé si revertirla, pero impedir que siga sucediendo, tratar de lograr el acceso público y colectivo a todo el área de la costa, ¿no? Y le consultamos a la arquitecta Caramelia en relación a estas zonas grises del código urbano. Dan lugar a cierta interpretación, pero hay que ver también el concepto de ciudad, la noción de lo público y el respeto que le vamos a dar a los espacios públicos en la ciudad de Paraná. Los distritos que establece el código urbano lo que definen es una morfología, si se quiere, factible de ser construida y ocupada, ¿no? Lo que pasa es que la ciudad no es continua, no es que todos los distritos son iguales, sino que se tienen que adecuar a la particularidad de cada zona. Además, nosotros tenemos un territorio que no es un territorio plano, sino que es un territorio que está determinado a partir de 16 cuencas. Eso, también tiene que ser considerado a la hora de construir la ciudad. Entender cuál es su lógica natural. O sea, la ciudad se encuentra, construida sobre 16 cuencas que a lo largo de la historia quizás no fueron reconocidas o había otros paradigmas que ayudaron a definir, la construcción de la ciudad. Y hoy tenemos la posibilidad de visualizarlo y entenderlo. Y tiene que ver con entender también su propia lógica natural, ¿no? Descubrimiento de los suelos. También entender la formación geológica de nuestra ciudad es muy importante. Hasta es importante en el sentido de estudiar, por ejemplo, la disposición de cómo se da el transporte en la ciudad. Por dónde pueden pasar determinados vehículos de tal porte o peso. Cómo repercute eso, en el suelo, en las vibraciones, no se puede hacer una lectura unilateral, sino que hay que hacerlo desde diferentes, entenderla como un sistema, más que nada. Un sistema que está, determinado por muchos factores que inciden en él.